Mario Olmedo, a cargo de Seguridad Ciudadana del municipio. Bueno, se está haciendo la actividad que estaba programada, pintar la estrella amarilla recordando a Francina. Bueno, imagino muy, muy conmovedor todo esto y bueno, como dijo el intendente, tratando de seguir concientizando a la gente, no queremos más estrellas amarillas. Sí, de eso se trata, de concientizar y que todos asumamos la responsabilidad, que transitar requiere ciertos requisitos. Primero, el cumplimiento de las normas de tránsito. Segundo, los que lo hacen en moto, usar el casco, que es importantísimo. 4 víctimas fatales tuvimos este año, los cuales los 4 ninguno tenía el casco. Y ahí se ve la incidencia de usarlo o no usarlo. Un acto muy, muy sentido, en el cual escuchar a los familiares de Francina, a la mamá, al padrino, al hermano, que ahora va a estar trabajando con las chicas. La verdad que muy, muy sentido. Dijo el señor intendente, no queremos pintar más estrellas amarillas, solamente ser responsables y que detrás de cada persona que se nos va en un siniestro vial, hay una familia que queda atrás, de los cuales esa persona que se va en muchos casos son sostén de esa familia. Entonces todos tenemos que pensar, los chicos, los padres, los abuelos, y la gente grande de sus hijos. Y eso es lo que queremos, que seamos más responsables y conscientes de que un vehículo mal usado es un arma. Muy bien. Bueno, Sandra Silvera de Estrella Amarilla, bueno, un día también para ustedes muy recordatorio, porque obviamente hoy también se conmemora los casos fatales por accidente de tránsito, se está pintando una estrella amarilla, bueno, muchas sensaciones encontradas, me imagino. Sí, claro que sí. Como todo tercer domingo de noviembre se conmemora el Día Mundial de las Víctimas de Tránsito, así que es un día muy especial para nosotros. Recordamos a nuestros seres queridos que ya no están y bueno, también es un día especial y decidimos hacer esta jornada de concientización, reflexión y toma de conciencia, que respeten las normas de tránsito. Agradecer enormemente Sandra, Mónica y toda la gente de Estrella Amarilla, que toda la semana estamos intercambiando mensajes, trabajando en el programa de Voy Seguro, saliendo a la calle cuando podíamos, en las distintas esquinas, con carteles, dar panfletos, dar folletos, concientizando. Entonces, agradecerle que hace 2 años y medio que está trabajando junto a nosotros en el municipio y el esfuerzo que hacen ellos.